La cuestión de las competencias es muy buena pregunta y el principio básico que enseñamos a los estudiantes de Derecho Europeo es el de atribución cuando hablamos de competencias. La Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados en los tratados y para lograr los objetivos que los Estados quieren. La Unión dispone de competencias compartidas cuando hablamos de la política común de asilo, de migración, de gestión de fronteras. La Unión y los Estados comparten, tienen lo que llamamos competencias compartidas en este ámbito. ¿Por qué? Bueno, estamos en un ámbito que es muy sensible para los Estados y políticamente explosivo. Son ámbitos como la migración, asilo, gestión fronteriza, son muy sensibles y muy políticamente explosivos, como decía. No están los Estados, por tanto, dispuestos a renunciar a sus competencias. Y las prioridades de la Unión en materia migratoria a menudo no suelen coincidir con la de los Estados miembros. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático de esto. El objetivo último de la política migratoria de la Unión suele consistir en la integración de los nacionales de terceros países para que residan legalmente en la Unión Europea. Sin embargo, los Estados miembros piensan más en materia migratoria en cuestión con seguridad, empleo o políticas sociales, y es donde vemos muchas veces el choque entre lo que hace la Unión o puede hacer y lo que quieren los Estados que está haga. Por un lado, la crisis de los refugiados de 2015 claramente demostró que los diferentes aspectos de la migración no pueden abordarse de manera aislada. Es necesario solidaridad, solidaridad cuando hablamos de asilo, cuando hablamos de libre circulación, de integración, de políticas de empleo, ayuda al desarrollo. Hay que abordarlo, por tanto, de manera integral. Asimismo, el reto migratorio de 2015 también puso de manifiesto las deficiencias que existían. Claramente, o por ejemplo, el ejemplo paradigmático aquí sería el sistema de asilo de la Unión, que claramente falló en la crisis de 2015. ¿Cuál es, de nuevo, y vuelvo a enlazar con la primera pregunta, de nuevo, uno de los principales problemas para gestionar las migraciones y en concreto la de 2015 fue el tema competencial y en concreto que la Unión Europea no tiene todas las competencias. La Unión tiene competencia en los controles del espacio Schengen, el visado europeo, la política de asilo, pero no puede decir ni decidir quién tiene derecho a residir en Europa. Esta es una tarea de los Estados. Y los Estados y la Unión están, y lo hemos visto claramente en la crisis de 2015, están obligados a entenderse y cooperar en una materia sensible, pero que necesariamente exige solidaridad para que sea efectiva. La Comisión Europea para la Crisis de los Refugiados de 2015, la mal llamada Crisis de los Refugiados de 2015, basó su estrategia comunicativa en la reducción de las cifras y en enfatizar el descontrol que había en las llegadas a las costas europeas. Esto centró el debate en enmarcar la migración como un problema de seguridad y entonces legitimó medidas de política restrictivas destinadas a abordar precisamente la crisis. ¿Esto qué incluyeron? Pues el aumento de los controles fronterizos o una mayor cooperación con terceros países para frenar la migración, pongamos el acuerdo de la Unión con Turquía. Esto indirectamente nutrió discursos de los partidos populistas de derecha que aprovecharon su oportunidad de capitalizar estas preocupaciones de los votantes ante la llegada de los migrantes. Esta estrategia comunicativa de la Comisión de cara a futuras crisis, y enlazando con tu pregunta, habría que o tendría que repensarse. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, creo que es importante abandonar las narrativas que presentan a los refugiados y los migrantes, en particular sus cifras, como un problema. ¿Por qué? Porque este discurso puede ser fácilmente pues, cooptado por actores populistas de derecha y se puede culpar a la Unión por no hacer lo suficiente. Por ello, en vez de utilizar tanto un marco de seguridad, yo creo que el debate debería ampliarse a aspectos económicos o humanitarios y adaptarlos a los diferentes contextos y situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el debate no puede marcarse en los mismos términos cuando se habla de migración y de asilo en Hungría y en España. Habría que adaptar esa estrategia comunicativa a cada país, por ejemplo. Y luego, la segunda parte que creo que ha faltado mucho durante la crisis de 2015 de los refugiados, se dejó de lado el relato, ese storytelling, ese contar la historia.
la comunicación sobre la migración debería encontrar un equilibrio entre los datos, las cifras y las historias que hay detrás de los migrantes que llegaban. Yo creo que los testimonios personales y la narración de las historias son muy efectivos de cara a elevar los niveles de empatía que tenga la audiencia, los ciudadanos europeos en definitiva, y poner cara a fenómenos tan complejos como es la migración. No soy un experto en comunicación, pero para que haya una comunicación integral europea, lo primero que hay que conseguir es que el ciudadano de a pie entienda qué es la Unión Europea, cómo funciona, qué significa y, muy importante, con todas las preguntas que me has ido haciendo, qué puede hacer la Unión Europea y qué no puede hacer. Yo creo que para esto no vale centrarse solo en la vertiente más política de la migración y abandonar la vertiente social, que creo que es la que se ha abandonado. ¿Qué quiere decir? Que las medidas políticas y legislativas que adopta la Unión no puede crear un pozo, un impacto en los ciudadanos si no se tienen en cuenta las preocupaciones y reivindicaciones que tiene la propia sociedad. Y de nuevo, eso que decía en la anterior pregunta, hay que adaptar cada contexto y cada preocupaciones y cada reivindicaciones, que no son las mismas en Francia, en Alemania o en España, en relación a migración, asilo, a gestión fronteriza. Y por último, creo que es necesario que la Unión abra canales efectivos que conecten a ciudadanos con la Unión Europea. El gran reto es que el debate sea en clave europea y no, como suele ser costumbre, pues en clave nacional. Y el compromiso debe ser mayor con Europa, una Europa más social y no tanto una Europa centrada, como te decía al principio, centrada en cifras y en la, pues, securitización fronteriza.